Existe una falsa hombría promovida por los medios de comunicación, la publicidad y los grupos de poder. Esta hombría se ve reforzada por nuestros héroes, los deportistas, artistas, actores y líderes de opinión que con sus actos refuerzan la falsa idea de lo que es ser un hombre. ¿En qué consiste la falsa hombría? En presentar a los hombres como seres que piensan solo en divertirse sin importar las consecuencias. Que no piensan en su familia, solo en sus compañeros de juerga. Que son infieles a su esposa, que le engañan, le mienten y hasta lo presumen con sus amigos. Para la falsa hombría, el varón solo le importan los deportes y sus amigos. Es fanfarrón y mujeriego, sagaz para el engaño y un idiota para el estudio. Para la falsa hombría, el varón puede tener muchos hijos, pero no con la misma mujer. Para la falsa hombría, el varón que tiene muchas mujeres es un héroe. Y con ese tipo de hombres deambulando por las calles, es lógico que las mujeres prefieran quedarse solas o casarse con otras mujeres. Y es lógico que los niños, al crecer teniendo un padre así, prefieran imitar a su mamá y ser como ella. Es lógico que los niños, al crecer sin encontrar identidad con ese tipo de hombría, duden de su propia masculinidad y piensen que quizá son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Pero la verdadera hombría es distinta. Eso que describimos hace un momento, más que hombría, es animalismo o machismo. Pero el hombre en quien Dios pensó es muy distinto al hombre que promueven la Tecate o la Pacífico. El hombre que Dios creó sabe adorar y reconocer al Dios que lo creó. Es responsable en su trabajo, es fiel a su esposa. Asume sus responsabilidades como padre y dedica tiempo de calidad para formar a sus hijos. No traiciona la confianza de sus amigos ni hace fraude en sus negocios. Asume sus responsabilidades con gozo y cumple cabalmente con su deber. Tiene una sola palabra, y esa vale más que cualquier documento. Considera santa su relación con su esposa y la cuida con entusiasmo. El verdadero hombre es un ser admirable, que inspira a sus hijos a ser como él. Sus hijos varones lo quieren imitar, y sus hijitas quieren un hombre como su papá para casarse con él. Para ellas, es su príncipe, y nadie ocupa un mejor lugar en su corazón. Para su esposa, él es el hombre que admira y respeta por sus valores espirituales y sus convicciones. Sus amigos le reconocen su autoridad moral y le escuchan, le reciben un consejo porque saben que lo que dice, lo vive. El verdadero hombre fue creado por Dios para ser líder en causas que dignifican a la humanidad y que inspiran a las nuevas generaciones. El hombre que Dios creó es íntegro, santo y cabal. Es posible que alguien piense, pues de esos hombres ya no hay. Yo más bien pienso que de esos hombres debemos ser. Ese tipo de hombría es la que debemos construir en nuestros hijos. Ese tipo de hombre es lo que debemos lograr que anhelen nuestras hijas. Eso es lo que podemos llegar a ser cada hombre cuando nos alineamos a la voluntad del Dios que nos creó.